En solo un mes, el protocolo de acuerdo de 10 páginas pasó a ser un documento con más de 200, incluyendo casi 280 indicaciones. Cambios al proyecto original que, según el líder de la SOFOFA, modifican sustancialmente la idea original. Se logró eliminar, como estaba en el proyecto original, por lo demás, el impuesto verde a la fuente fija, que afectaba a un sector importante de las empresas manufactureras, y yo creo que eso es una, esa es una buena noticia. Pero tenemos la mala noticia que el sector energético quedó recargado con este impuesto. Y si el pasado 8 de julio el representante de los emprendedores aseguraba que con el protocolo las pymes quedaban en una mejor posición, luego de que se enviaran las indicaciones asegura que hay que hacer nuevos cambios. Si es que somos capaces de poder aclarar las indicaciones, que realmente todas las pymes puedan pagar el IVA 90 días, que no por el hecho de que te invierta una empresa grande en tu empresa pequeña te saquen los beneficios 14 pymes, de que las pymes puedan tener inversiones en depósito a plazo. Con ese tipo de correcciones nosotros podemos volver a afirmar de que esta va a ser una reforma tributaria histórica para las pymes. Por su parte, el líder de los empresarios valoró el trabajo realizado para redactar las indicaciones. Hay que analizarlo en su mérito y de ahí dar las opiniones, pero lo positivo es que aquí se ha traducido el protocolo de acuerdo en las indicaciones y esto reafirma que el diálogo del Camino de Chile salga adelante. En medio de la desaceleración por la que pasa nuestra economía, desde la industria pidieron que la mayor carga tributaria se compense con planes de inversión. Los impuestos nunca son neutros, ¿ya? Y esperamos, ¿no es cierto?, que los planes de apoyo a la inversión, ya parte de lo que estábamos conversando ahora, sean importantes y afecten positivamente al desarrollo de la industria. Este martes y en doble sesión, los 5 senadores de la Comisión de Hacienda comenzarán a discutir en particular las indicaciones del proyecto, cuya meta de recaudación ahora es $8.300 millones de dólares. Ana Luisa Lira, CNN Chile.